canté ti esta palabra, pues en tu boca, que si confesare que Jesús es el Señor, tu recompensa es salvación. Para que así, queridía no seas averigonzado. Ven a adorar. A Cristo eres Señor. Ven a adorar con todo el corazón. gozo y de paz en la presencia del Espíritu divino tú recibirás siente la presencia del Espíritu Santo es algo que no podrás explicar, no sabrás si reír o llorar, y en nuevas lenguas tú vas a hablar. Siente la presencia del Espíritu Santo, es algo que no podrás explicar, no sabrás si reír o llorar y en nuevas lenguas tú vas a hablar aleluya santo 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 Jesús gloria a Dios maravilloso gracias Padre en tu Hijo tenemos redención gracias mi Señor gracias gracias mientras puedas ser hallado para que si aquel día no seas avergonzado ven a adorar a Cristo el Señor ven a adorar y en el corazón Ven te en la presencia del Espíritu divino tú recibirás. Siente la presencia del Espíritu Santo. Es algo que no podrás explicar. No sabrás si reír o llorar. Y en nuevas lenguas tú vas a hablar. Siente la presencia del Espíritu Santo. Es algo que no podrás explicar, no sabrás si reír o llorar y en nuevas lenguas tú vas a hablar. Aleluya. Es algo que no podrás explicar, no sabrás si reír o llorar Y en nuevas lenguas Tú vas a hablar Siente la presencia Del Espíritu Santo Es algo que no podrás explicar No sabrás si reír O llorar Y en nuevas lenguas Tú vas a hablar Es algo que no podrás explicar, no sabrás si reír o llorar y en nuevas lenguas tú vas a hablar. Aleluya, gloria, gloria a Dios, bendita sea su misericordia, aleluya. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios la bendiga. Buenos días. Shalom. La paz del Santo de Israel sea con usted, con su familia y todo oyente. Aleluya, gloria a Dios. Eh, vamos a dar un poquito más de tiempo para que se sigan conectando. Busca tu Biblia, busca papel, busca lápiz. Vamos a estar estudiando en esta preciosa ya hora de la mañana, las diez y dieciocho. Vamos a estar estudiando la poderosa palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Santo Jesús. Bendita sea su misericordia. Gloria a Dios. Santo Jesús. Gloria, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo de Dios por tu amor, tu misericordia. Gracias Padre. Gracias por el consolador. Gracias. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre. Gracias. Gracias mi Señor. Gracias Padre. Gracias, gracias Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Santo Jesús. Esta alabanza me gusta mucho. Escúchala, mesa. No so. Como el cielo brama por las aguas, oh, ahora espero a ti. Llévame al escondite de tu gloria y lléname de ti, Señor. Con necesito tu río y tu lluvia, agua viva fluye otra vez. Venimos rimos llover en tu gracia, Haz llover en tu gloria, con tu presencia santa, llena este lugar. aviso a otro llamar Señor buscamos tu rostro, rostro conocer tu pues no es a ti que nuestro corazón clama a padre, padre a hoy, tu río y tu lluvia, agua viva fluye otra vez que me a llover tu gloria, a lover tu gloria con tu presencia santa. Tu presencia santa genera este lugar. tu gloria otra vez llena este lugar y tu lluvia otra vez. santa con tu presencia santa llena este lugar Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Wow, qué linda presencia hermosa del Espíritu Santo. Realmente, cada día necesitamos buscar el rostro del Señor. Cada día eh, estamos en un tiempo muy difícil muy, muy difícil y las personas están apresuradas a sus necesidades físicas y ha deteriorado la búsqueda del rostro de Dios. Este mes de junio, este mes de junio es un mes de humillación, es un mes de humillación. En el almanaque dice Salmo capítulo 23, verso 3 y verso 4. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño palabra de Dios. Mire los dos requisitos, hermana. El limpio de mano y el puro de corazón. Mire los dos requisitos. Mire los dos requisitos para estar en el monte santo del Señor. Mire los dos requisitos. El corazón. En el corazón. Donde dice la palabra que hay adulterio, funicación, mentira, eh, homicidio, lascivia, pero en las manos, en las manos, hay lo más que se ataca hoy en día con las manos es las prácticas sexuales, físicamente. Y también con las manos muchas veces señalamos al que está caído. Señalamos, mira, y hablamos. Y señalamos. Hay que tener mucho cuidado. Señalamos a los siervos de Dios. No respetamos. Le faltamos respeto muchas veces a, a la madre, al padre, no honramos. Por eso es muy importante limpiarnos y santificarnos. Y este mes de junio, este mes de junio completamente, mire, desde, desde el sábado, que era el día 1, el día 1, estamos, el día 1 de junio, la lectura bíblica, primera de junio, primera de, de Juan, junio 1, primera de Juan, capítulo 2, 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno no ama al mundo, el amor del padre no está en él. Primera de Juan capítulo 2 verso 15. O sea, después vamos entonces al día 2 de junio, que es domingo, ¿verdad? Que fue domingo y dice Primera de Juan capítulo 2 verso 17, y el mundo está pasando y sus y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre y hoy lunes 3 de junio para que usted vea cómo va ahí dándole hablando. Dice, "Quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve." Salmo capítulo capítulo 51, verso 7. Para que usted vea que en el mes de junio el llamado que hay para la santificación ¿Cómo nos santificamos a través de la humillación? Ayuno, oración, vigilia, un tiempo doble de, de estudio de la palabra, de escuchar predicaciones, de estar orando, de estar en tu aposento encerrado, en tu cuarto, en ese lugar donde, donde tú te encierras, pasar más horas en la presencia de Dios. Este mes de junio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos saben que junio y julio es donde más hay incitación al pecado. Es donde más hay. Es donde más hay. Tú puedes ir, tú puedes ir a muchos lugares, este, a la playa, al parque, al lago, a caminar, a muchos lugares. Pero este, donde más tú vas a ver en abundancia el pecado va a ser junio y julio. Tú dices, yo, yo no, tenía, no he ido a la playa y mira las maneras de las personas este, salir a las calles. Hombres sin camisa, sin camisa, mostrando su desnudez. Mujer, mujeres mostrando también todo. O sea, que lo mismo, esto, esto es una tentación de la vista para el hombre y para la mujer. ¿Por qué? Porque la sensibilidad humana es en la atracción de la vista. Chantien, siéntate un ratito y tomate un poquito de agua. ¿Ok, mamita? Respira. Ok. Respira un poquito, mami. ¿Ok? Chantien no fue a la escuela hoy. Está con alergia y con mucha tos. Y. Y no nos podemos detener. Como madre, ¿verdad? Cuando un hijo se enferma, uno se pone un poquito sensi sensible. Pero todo esto pasa. Yo, yo creo que yo he estado ya tres semanas con alergia también. Es tanta la contaminación por todas partes. Que si el polen, que si la contaminación, los volcanes que se están activando, los lugares que... que este bosques que se han quemado y todo esto lo trae de para aquí para allá el aire. No podemos seguir ignorando. Yo hablaba ahorita con alguien y le decía: Escucha esto. Una cosa es que tenemos la promesa que ninguna plaga, ninguna plaga, cuando usted está bien con Dios, oiga esto: ese es el requisito, estar bien con Dios. Buscarlo, humillarse, arrepentirse. Ninguna plaga, ninguna montandad que esté destruyendo, ninguna plaga que esté matando, ninguna muerte podrá pasar de la puerta de tu casa. Porque el ángel de Jehová está en la entrada y sale de tu casa. Pero vamos a enfermarnos. Estamos en un cuerpo. Pero cuando hablamos de plaga, ahí tenemos, ahí tenemos la palabra de Dios que nos asegura. Pero nos vamos a enfermar. Pero entonces, porque estemos enfermos, vamos a dejar de hacer lo de Dios. Hay momentos de descansar, claro que sí. Yo tengo mi garganta que me duele. Pero uno tiene que seguir adelante con su cuidado: que si te, que si alguna vitamina, y si hay que ir al médico, uno va. Pero lo primero que uno tiene que hacer. Escila la presencia de Dios. Padre, tengo esta situación. Mira, mi cuerpo está afligido. Mira, mi cuerpo ha sido tocado. Esta enfermedad, Padre, te pido por la sangre que derramó tu hijo en el madero. Te pido que me sane. Pero usted siga adelante con lo que estaba haciendo. Si estaba ayunando, si estaba orando, si estaba haciendo un trabajo para la obra de Dios, tiene que seguir. Tiene que seguir. Mientras cuando tú estás en la presencia de Dios, tú sientes bálsamo, tú sientes alivio. Y Dios puede sanarte. Pero si no te sana en el momento, en ese momento que estás ahí trabajando para Él, estás haciendo la voluntad de Dios, tú sientes paz, tú sientes sustento. ¿eh? Eso es lo importante. Siempre le voy a agradecer por sus oraciones, por mi vida, por mi matrimonio por mis hijos, por mi finanza, por mi salud, por el ministerio. Siempre, siempre te voy a agradecer que en tus oraciones siempre nos lleve para gloria del Señor y que Dios ¿verdad? recompense tus oraciones. Amén. Así que te solto a que este mes de junio este, ayunes, ores y hagas vigilia. Es muy importante. Cuando usted se vaya a dormir, ore, ore, no se acueste sin orar, no se acueste sin orar. Es muy importante la oración. Cuando usted vaya a dormirse, si usted tiene una televisión en su cuarto y esa televisor ¿verdad? Este puede transmitir este YouTube, entonces usted busca una predicación, busca un estudio ¿eh? y usted lo deja ahí puesto o usted pone en el radio alguna alabanza. Y, este, y se va a orar. Usted agarra las Sagradas Escrituras y lee. Porque cuando, cuanto más tú leas las Sagradas Escrituras, en el momento de orar, el Espíritu Santo te va a inspirar. Te va a inspirar sobre lo que ya tú tienes dentro depositado, que es la palabra de Dios. Y tú empiezas ahí con la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Tú me sustentas. Tú eres mi abrigo. Tú eres mi fortaleza. Yo espero en ti. Y empieza ahí. En estos días el Espíritu Santo empezó a, 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 a hacerme orar de una manera que yo me quedaba sorprendida, pero seguía gozándome. Y, y es de esto mismo, de lo que estamos aprendiendo a través de la escritura. Porque la sabiduría está en la palabra de Dios. La sabiduría está en la palabra de Dios. Así que les exhorto siempre, antes de dormir, orar. Amén. Así que el tema de hoy es arrepentimiento. Vamos a estar estudiando sobre el arrepentimiento. Amén. Así que Dios las bendiga más. Amén. Gloria a Dios. Así que el arrepentimiento. Voy a estar tocando unos cuantos versos. Así que siempre usted, este, siempre le digo, vamos a estudiar. Busque papel, busque lápiz. Ya mire, yo le di ahorita tres, tres, tres textos y usted no le di cuatro ya ya leí cuatro y usted puede escribir esos textos y después entonces lo lee y medita en ello amén pero les exhorto que este mes de junio este mes de junio este mes de junio es un tiempo de ayunar es un tiempo de arrepentimiento amén hay una palabra que el Espíritu Santo habló a mi vida pero todavía no la puedo hablar es una palabra profética y les exhorto les exhorto que esté buscando la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios como nunca la ha buscado, porque viene un juicio, viene un juicio de parte de Dios. Y este y el Espíritu Santo me habló y estoy esperando que me diga para cuándo hablar, entonces voy a hablar y viene un juicio de parte de Dios. Y yo les exhorto que no juegue a ser cristiano, creyente, evangélico, no juegue, no juegue, no lo haga. Les exhorto a que viva no de rutina, viva una transparencia, viva delante de la presencia de Dios, sin, sin estar bajo a ningún yugo a ninguna dogma, a ninguna doctrina de hombre. No, usted viva bajo la doctrina bíblica que aquí está, que el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles. Amén. Así que les exhorto a meditar en la palabra de Dios. Porque en el día malo, en el día temible, en el día de espanto que el Señor ha hablado en su palabra y, y ha... In, y ha tocado a muchos atalayas a que hable e, y le da sueño y, y le dice, habla lo que te estoy mostrando que viene ya, que es un acontecimiento que viene, que el Espíritu Santo me dijo, si usted quiere que Dios cuide su entrada, si usted quiere que Dios cuide su entrada y su salida, usted tiene que estar realmente viviendo en la justicia. Que habla la palabra de Dios. Amén. Así que Dios cuidará tu entrada y tu salida. Dios suplirá tus necesidades en ese momento malo que viene. Pero Dios está airado. Dios está airado. Amén. Dios está airado. Así me habló el Espíritu Santo. Y hay una palabra que estoy esperando. Estoy esperando en el Señor. Este, que él me hable claramente, totalmente y cuando hablar. Amén. Porque esta palabra no es mía, pero viene un cumplimiento. Viene algo catastrófico, viene algo catastrófico y yo solamente estoy esperando en el momento de Dios. Amén. Así que cuídese porque hay mucha gente jugando con esto, buscando fama. Tuve este sueño, no, 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 no. Esto no, Dios no golpea al aire. Esto 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 es real. Lo que Dios habla al pueblo es porque ya ha estado escrito en su palabra, amén. Así que les exhorto a prepararse, a guardar eh, este, donde usted viva, a guardar y, y siempre lo más importante es estar bien con Dios, que su corazón, como dice en Salmo 24, 4, manos limpias y un corazón puro, amén. Eso es lo más importante, eso es lo más importante, amén. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que orar. Orar por aquellos, por aquellos que están rebeldes, por aquellos que están este, viviendo a espalda de Dios. Eso es lo que nos resta a nosotros como iglesia hacer. Amén. Es lo que nos toca a nosotros. Pedirle a Dios. Pedirle a Dios. Amén. No voy a hablar más nada. Así que este, es lo único que le puedo decir es. Un mes, junio, es un mes de humillación. El que tenga silicio, ciñase, póngase silicio en su cuerpo y humíllese, el dele, dele primado a Dios. Después salga con su familia, diviértase, pero déle primado a Dios. Dele el primado a Dios. Y antes de acostarse, antes de acostarse, déle también el primado a Dios. Usted no sabe. ¿Qué va a pasar a la noche, a la madrugada? Usted no sabe. Pongámonos todos a cuenta. Este tema sobre el arrepentimiento. Busca en Marcos capítulo 1, verso 15. Vamos a darle lectura a todos estos textos, dándole la gloria y la reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 1, verso 15. El tema es arrepentimiento. Y decía la hora ha llegado el reino de dios está cerca cambien de actitud dejen sus pecados y crean en las buenas nuevas marcos capítulo 1 verso 15 y decía la hora ha llegado el reino de dios está cerca cambien de actitud dejen sus pecados y crean en en la buena nueva. Este tema del arrepentimiento es muy importante para este tiempo, sabiendo, sabiendo que nos queda poco tiempo, que estamos a punto de irnos en el arrebatamiento. Amén. Y aquí en Marcos capítulo 1, el verso 15, claramente, claramente hay un llamado al arrepentimiento. Deje, dejen sus pecados. Mira lo que dice, dejen sus pecados. O sea, todos nosotros, todos los días, practicamos un pecado o varios pecados. Pero estamos hablando de pecado, pecado es. ¿Ok? Entonces, dejen sus pecados. O sea, que si yo sé que si en estos momentos yo mentí, padre, perdóname. Quita, quita de mi boca la mentira. Si yo calunie, Padre, perdóname, pero oiga esto, cuando usted calunia, usted peca contra su hermano. Si usted habla falso testimonio, usted peca contra su hermano. Bendita sea la misericordia del Santo de Israel. Entonces yo tengo que ir donde mi hermano y decirle, he pecado contra Dios y contra ti. Vengo a pedirte perdón. Por eso es que cuando oramos, cuando oramos y la oración, ¿verdad? Modelo que Jesús le enseñó a los discípulos. Perdona nuestros pecados y también nuestra falta. Pero si yo he cometido falta contra mi hermano y no me arrepiento, Dios no va a perdonar esa falta. Dios perdona mi pecado, la transgresión que yo hice a su palabra. Porque conozco la palabra y sé que lo que hice es abominable delante de los ojos de Dios. Entonces, por la sangre, por la sangre del Mesías que fue allí derramada en aquel madero, yo tengo, yo tengo expiación de ese pecado por la sangre del Cordero. Pero yo necesito arrepentirme de ese pecado. Pero la falta, la falta no va a ser quitada. La falta no va a ser perdonada de mí porque yo no he ido donde esa hermana que yo me puse a hablar de ella y pequé contra ella. Pequé contra el hermano. Ahora yo necesito ponerme a cuenta con mi hermano. Yo necesito ir y decirle: Perdóname. Yo hablé esto de ti. Yo fui injusta. Perdóname. Yo fui la, la que almeto este chisme, toda esta murmuración. Fui yo. Fui yo fui yo. Entonces cuando yo pida perdón a la persona, aunque la persona no me quiera perdonar, pero yo me humillé. Y el que se humilla, Dios lo exalta. Entonces, ya mi pecado de práctica que yo hice, con mi cuerpo, sea con la mente, sea con la mirada, sea con el corazón, sea con el alma, sea en el espíritu, la transgresión que yo hice contra la palabra, ya fue perdonado ese pecado. Pero como yo fui, me humillé y le pedí perdón a mi hermana o mi hermano, que yo le fallé, entonces Dios me absorbe, me quita todo ese pecado, toda esa falta por la sangre de su único Hijo, en cual tenemos perdón de pecado y tenemos redención y vida eterna. Solamente, solamente en ese nombre, que sobre todo nombre, tenemos perdón de pecado, perdón de falta, vida eterna. Sea que usted le llame Jesús, sea que usted le llame me, este, Yeshua, sea que usted le llame Cristo, sea que usted le llame en Meshia, en, en español, en hebreo, en inglés como usted le llamen arameo, como usted le llame, pero usted sabe que usted está hablando al único Dios. Aquel que murió en aquel madero. Aquí no hay confusión. Los que quieren estar confundidos, quieren estar peleando, que peleen, pero aquí no hay confusión. Nosotros sabemos a quién estamos adorando y sirviendo. Aleluya, gloria a Dios. Marcos capítulo 6, verso 12. Marcos capítulo 6, verso 12. Entonces fueron y predicaron que todos los hombres deben cambiar su actitud acerca de sus pecados y dejarlo. La palabra nos sigue soltando. Deja el pecado. Deja, cambia, cambia. Y la gente no quiere cambiar. La gente no quiere cambiar. La gente, la gente se inclina más a que, a que los dioses, hombres y mujeres, oiga esto bien, porque han llegado a idolatrar al hombre y a la mujer. Esos son los dioses de hoy en día. Hello, ¿me escuchaste bien? Esos son los dioses. El hombre te dice, quítate esto. La mujer te dice, quítate esto, camina así, brinca así, ponte esto, imítame a mí, vistas igual que yo. Eh, este, yo tengo una relación con Dios y yo camino desnuda y voy a la playa, me pongo bikini y Dios me ama, yo estoy bien, esto no es malo. Y hazte esto y ponte esto. No, usted tiene que tener una relación con Dios. Que lo que tú te vayas a poner, que lo que tú te vayas a quitar, sea para darle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No por imitar a hombre ni a mujer. Sino porque tú has meditado en la palabra de Dios y es benester que yo lo cumpla en mí. Es necesario que yo lo cumpla en mi cuerpo. Es necesario que yo lo practique. No para... No para estar igual que esta mujer, igual que este hombre, no. Es para yo imitar al soberano, al rey de reyes, señor de señores, al santo, al sublime de Israel. Santo Jesús, santo Jesús de Nazaret. Es muy importante, es muy importante que entendamos que tenemos que cambiar nuestras actitudes, que tenemos... Que tenemos que cada día rechazar el pecado, dejarlo, esas prácticas abominables. Que la tentación que tú sabes que tú la practicas, cuando venga la tentación, párate, párate. Dios, yo no quiero hacer esto. Dios, yo no quiero, no quiero. Ayúdame, todos los días pónselo. Ponle esa petición, Dios mío, quita esto de mí, quita la mentira. Mira esta práctica, esta práctica que yo sé que es abominable, que yo estoy haciendo en eh, el este, eh, secreto. Y el pastor se cree que yo soy la santita, el santito. No, yo quiero que tú rompas esto en mí. Yo quiero ser genuina. Yo quiero ser genuino. Yo quiero que tú me moldees. Yo quiero que tú me cambies. Porque no es con mi fuerza. Es con tu fuerza. Aleluya. Y le damos entonces lugar a que el Espíritu Santo empiece a trabajar, a que sea el Espíritu Santo de Dios trabajando, moldeando nuestro carácter, porque las actitudes, las actitudes que tenemos empiezan a atacar la debilidad por la cual nosotros una vez abrimos puerta. Si usted, si usted consumía droga, en el momento que usted deje de orar, de, de, de estudiar la palabra, de congregarse, de ayunar, ¿qué va a pasar? Ahí llegó a su puerta la tentación. ¿Y usted tiene que ser qué? Eficaz y decir, no, yo no puedo caer. Por eso dice, mantenerte sobrio. ¿eh? Sobrio en el espíritu. Mantente sobrio. Vela. Vela. ¿Cómo se vela? Estudiando la palabra, ayunando, congregándose, orando. Yo no puedo depender de llegar al templo y, y abrir la Sagrada Escritura. Yo no puedo depender de llegar al templo para arrodillar moral. Yo no, no, yo, yo tengo que tener una vivencia, un tiempo a sol acá, acá, acá mi intimidad con Dios. Entonces nos están llamando y nos siguen llamando a través de la palabra y nos sigue exhortando que tenemos que cambiar nuestras actitudes. Tenemos que dejar el pecado. Marcos capítulo 6, verso 12. Cambiar sus actitudes acerca de su pecado y dejarlos. Eso dice la palabra. Y aquí vamos todos. Aquí ni el título nos salva. Ni la educación que tengamos, ni los viajes que demos, ni los videos que hagamos, ni las dones que tengo, ni, este, ni los talentos que tengo, ni. No, 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 nada de esto. Aquí es vivir como dice la palabra, velar y ser sobrio. Porque el adversario, Satanás, Señor, reprenda, ni los demonios, Señor, reprenda, están jugando. Ellos no están jugando. Ellos van a venir todos los días este, incitándote para que tú. Agarres y practique el pecado. Después que tú agarres y hagas el pecado, entonces ahí vas a empezarte a sentir culpable porque eso es lo que Él hace. Te pone a hacer la práctica y después te hace que te sientas culpable. Porque Él quiere, Él quiere que tú te sientas culpable, que tú te hagas daño. Por eso es que tú ves personas que se matan. ¿eh? Porque el enemigo empieza a tirarle ese dardo a tirarle ese pensamiento, fracasada, fracasaste, mira, 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 fracasaste con tus hijos, fracasaste con tu matrimonio. ¿eh? Entonces, ahí es que la palabra de Dios, pero si usted está vacía, si usted no lee la palabra, no hay tiempo, no, hay que meditar todo el día la palabra para, para, para cuando venga el momento difícil en tu vida, tú puedas resistir. Cuando tú resistes, el enemigo se va. Cuando tú resistes, el enemigo se va. Pero hay que resistir la tentación. Y si cae la tentación, arrepiéntete. Padre pecado. Padre pecado. Y si usted tiene ministerio, detenga la salida del ministerio. Si usted le dan participación en el templo, pastor, no. No, no, hoy, no quiero, hoy no quiero ninguna participación. No quiero. Hoy no. Quiero quedarme en la silla. Disciplínese usted misma. Empieza a disciplinarse para cuando usted sienta nuevamente el gozo de la salvación. Cuando usted sienta nuevamente la caricia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se contrista cuando pecamos. Usted no piense que usted, usted, usted va a adulterar, va a fornicar, va a maldecir, va a mentir, eh, este, va a masturbarse, va, va a hacer lo que sea abominable, va a hablar mentira, va, va a hablar falso testimonio contra alguien, el pecado que sea. Y usted piensa que el Espíritu Santo se va a quedar ahí morando en no, usted. No. Él se va. Él se va porque se contrista por el pecado. Él se va. Es muy importante. Entender que hay que dejar el pecado. Y eso se logra a través de una vida en devocional delante de la presencia de Dios todos los días. Todos los días. Salmo capítulo 34, verso 18. El Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón herido. Él salva a los quebrantados de espíritu. Salmo 34, 18. ¿Se está escuchando bien? Si no, las hermanas me puede decir que sí, que se está escuchando bien. O sea, muchas veces la gente dice: No es que yo siento que Dios no me escucha, Dios no está conmigo, porque esa es la mentira que te hace creer en el enemigo. Pero cuando tú, a pesar de lo que esté pasando, el dolor, la aflicción, a lo mejor has pecado. Gracias, hermana María Collazo. Él, tú vas a la palabra. Y tú dices, no, tu palabra dice, tu palabra dice, tu palabra lo dice, pero tienes que buscar la palabra de Dios, tienes que buscar ese código que va a ser el bálsamo para ti. Por eso es muy importante que siempre los códigos tú los tengas en una libreta y tengas ahí tu libreta apuntada. Yo tengo muchas libretas y cuando estoy pasando por algo, ahorita busqué y, y leí el salmo que era el bálsamo para mí y ahí me agarro y esa es mi maná. Y me agarro de esa palabra. Y siento la paz. Y ahí siento las caricias del Espíritu Santo. ¿Eh? No estoy sola. No tengo por qué temer el mal. No tengo por qué temer. El Señor está cerca de aquellos que tienen el corazón herido. Usted es su hija. Usted no es cualquier cosa. Usted es su hija. Y Dios está siempre al cuidado de su creación. Estás herida. Estás pasando algo. Dice, y él salva a los quebrantados de espíritu. Cuando usted está herida de su corazón, tu espíritu está quebrantado. Tu espíritu está de luto. Y si tu espíritu está de luto, por eso es que el alma no puede alabar a Dios. Entonces, cuando tú vas a la palabra, tú le dices, Señor, quítame esta tristeza. Aunque yo esté pasando por la prueba y el desierto, quítame esta tristeza. Yo quiero sentir el gozo de tu salvación. Yo quiero deleitarme en tu presencia. Pero si yo me quedo abrumada, me quedo enojada, me quedo triste, me quedo decepcionada, perdí la batalla. Y el enemigo la ganó. Pero. Cuando yo voy a la palabra y le digo tu palabra, dice que tú salvas a los que están quebrantados de espíritu. Sálvame porque siento que me estoy hundiendo en esta, en esta hora, estas olas que vienen por de mí. Sálvame porque siento que estoy pereciendo. Sálvame. Entonces, ahí viene el sustento por la palabra. Ahí viene el socorro por la palabra. Yo soy. Rápido. La presencia de Dios se identifica en ti y empieza a hablarte porque tú lo conoces. Entonces, cuando Dios habló a tu vida, ya tú lo conoces. Ahí, ahí yo no le dije Jesús ni Jehová. No. Él se me reveló a mí. Él me habló a mí y me dijo: Yo soy Daisy. Yo soy el que peló tu batalla. Yo soy no tema. Yo soy tu sustento. Yo soy tu socorro. Yo estoy en esa prisión. Yo soy. Ahí, ahí se dijo el nombre o el título. Porque en judío los nombres también se conocen como título. ¿eh? Pero Dios siempre nos ha enseñado su divina presencia. Él quiere que tú lo reconozcas. Él quiere que tú tengas ese encuentro personal. Tú. Con él. Tú no puedes estar en la vivencia de alguien. Por eso es que te digo que tú tienes que tener tu propia, tu propia imagen. Hay gente que vive con la imagen de otra persona. No. Tú tienes que ser tú misma. Yo oraba por una dama y el Espíritu Santo le daba estas palabras de bálsamo. Y le hablaba y le decía que si ella esperaba ahora. Ella vino herida. Le decía, si tú esperas ahora y me das, me entregas tu corazón, o sea, ese afán de sentir que un hombre te ame, para ya, detén eso. Entrégame tu corazón, porque estás herida. ¿Qué vas a hacer? Y la, como dice la gente, no, es que este, un, un, un clavo saca otro clavo, la herida, ¿verdad? El refrán ese que hablan. Y la herida se sana. Mentira, mentira. Pura, pura palabra de, 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 de loco, de mentira. No. Entrega tu corazón a Dios. Cuando fuiste herida, cuando te dejaron sola, cuando te engañaron, entrega tu corazón a Dios. Dios te entregó tu corazón, entre, perdón, Dios te entregó mi corazón en tus manos. Y tú solo vas a dar a ese hombre que tú tienes para mí, porque lo que tú das es bueno. Y cuando te vas a dar cuenta, pueden venir muchos hombres a enamorarte, a coquetearte, a acercarse a ti. Y tú no sientes nada, nada, ni los miras, nada. hay y bye. ¿Por qué? Porque tú estás, no tienes corazón. Es como si no tuvieras corazón porque solo entregaste a Dios. No puedes darle tu corazón a ningún hombre. ¿Por qué? Porque tu corazón lo tiene Dios. Ahí estás esperando. Y el Espíritu Santo le decía a esa mujer, entrégame tu corazón. Y no vas a sufrir más nada. Yo se lo voy a entregar al hombre que tengo para ti. Yo tengo un hombre reservado para ti. Y ella empezó a llorar. Y a llorar, y a llorar. Eso, llora delante de mí. Saca todo ese dolor. Las lágrimas son necesarias. Pero si yo no me voy al secreto con Dios, ¿cómo yo me voy a sanar? ¿Cómo yo voy a ser libre? ¿Cómo yo voy a sacar esa amargura? Porque la mujer, cuando es abandonada, cuando la, cuando la mujer eh, 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 se consigue al marido con otra, cuando la mujer consigue al marido chateando con otra, cuando la mujer consigue al hombre mirando fotos de otra mujer que está a lo mejor con curvita mejor que la tuya, porque te, te has descuidado. Entonces te enfogona, te enoja, quieres quiere dañarte a ti misma. Levántate, cuídate, cuídate a quien tú escuchas. Pelea por tu casa, pelea por tu hogar. Si estás soltera, pelea espiritualmente por lo que tú quieres. Por lo que tú quieres. Pero muchas veces estamos qué. Estamos y nos quedamos en ese quebranto de espíritu y nos pedimos salvación. Sálvame de este quebranto de espíritu. Sáname, sácame toda esta amargura. Yo quiero ahora entregarte mi corazón y cerrar este capítulo un hatito de, del libro del libro de los sentimientos lo no voy a dejarla ahí y ahora voy a hacer otra cosa voy a trabajar para tu reino y tú vas trabajando y vas predicando y vas cantando y vas testificando y pastor que necesita pastor que hacemos y te olvidaste de tu necesidad carnal porque el corazón es engañoso te olvidaste de eso y pasa un año, y pasa dos años, y pasan los meses. Y cuando te das cuenta, ya fuiste sanada, renovada, ya estás preparada para volver a amar. Y como estás esperando en Dios, no le ríes la gracia, a la gracia a ningún hombre. Porque si yo estoy esperando en Dios, hay, gente, hay mujeres que dicen, yo estoy esperando en Dios, pero está chateando con un hombre y diciendo en Facebook que este es tu novio y tú estás esperando en Dios. Pero tú estás diciendo que él es tu novio. Hello. Yo estoy esperando en Dios, pero ya yo me estoy revolcando con ese hombre y estoy fornicando. Estás esperando en Dios. Estoy esperando en Dios y este hombre me dice algo y yo caigo rendida como una mantequilla derretida. Eso no es esperar en Dios. Tú no te estás dando tu lugar, tú no te estás, dando, tú no te estás respetando. Tú no sabes si ese hombre que Dios tiene para ti te está observando tu comportamiento. Esa mujer que se le, se le ríe a todos los hombres. Esa mujer no. No. Y va a dar presencia de Dios. Tú me estás diciendo a mí que esa mujer, esa es la que tú tienes, pero mira su comportamiento. Y Dios tiene, tiene que ir a donde ti y decirte qué pasa. Comportate. ¿Te tomaste la mentita, mami? Sí, completita. Da chupaste. Ok, mami. Es muy importante. Es muy importante que cuando estemos quebrantadas en el espíritu, que algo me dolió. Que a lo mejor tu esposo te dijo algo y eso te dolió. Guarda silencio. Calla. Y llévalo al Señor. Señor, mira cómo me está tratando. Señor, mira cómo me habló. Calla. Padre, cámbialo. Entonces. No te quejes. Quita las quejas de tu boca. Entonces empieza a orar. Dios, yo quiero que mi marido, mi marido sea más alegre conmigo. Dios, yo quiero que mi marido sea más comprensivo conmigo. Dios, yo quiero que mi marido me ayude un poquito más con mis hijos. Dios, yo quiero que mi marido me saque. Padre, mira que no me saca a ningún lado. Es que las personas piensan que solamente uno va a Dios a pedirle perdón de pecado. No, pídale de todo. ¿Por qué? Porque ese hombre que es tu esposo, ese corazón lo manda a Dios. Y si yo no oro por el corazón de mi esposo, lo que quiere manifestarse en él, que es el pecado que él lleva allá adentro, porque él, él, él de por sí no está peleando. Él de por sí a lo mejor está apartado, o va a la iglesia, pero no ora lo suficiente. Y usted está orando, pues entonces usted, en vez de que sea espiritual, tan espiritual y señalarlo, su falta. Y la crueldad, según usted, como él la trata, pues usted lo que tiene es que orar, orar. Dios mira, cámbialo. Y empezar a hablar esa palabra positiva. Úsalo, levántalo como un predicador, levántalo como un evangelista, levántalo para que vaya a la cárcel, usa sus manos. Ahí tú estás deleitando a Dios. ¿Por qué? Porque tu esposo es un alma de salvación. ¿eh? Entonces, es muy importante. Salir de ese quebrantamiento de espíritu. ¿Y cómo se sale? Pidiendo salvación. Sálvame. Sálvame de este quebrantamiento de espíritu. Mira, yo solamente estoy usando los textos, nada más, que yo no tengo nada escrito. Todo lo que te estoy diciendo es el Espíritu Santo ahí que me está dando sabiduría y me está dando palabra. Yo no tengo nada más. Solamente tengo el cuaderno, el libro que es de las promesas bíblicas. Aquí, aquí te dice arrepentimiento. El estudio de hoy es arrepentimiento, ¿ves? Arrepentimiento y te da todos los textos bíblicos sobre arrepentimiento, ¿ves? Por eso es muy importante que te digo, cómprate tus libros, ¿ves? Cómprate tus libros y todos los días te das un devocional. Yo me estoy dando este devocional para mí, pero lo estoy compartiendo con ustedes, ¿ves? Porque hay que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido en medio de lo que yo esté pasando, ¿ves? En medio de lo que estemos pasando. Y detuve mis cositas que tengo que hacer: limpiar, cocinar, cuidar. Detuve todo. ¿eh? Detuve todo. ¿eh? Hice lo que tenía que hacer y detuve a, que, a, a meditar un momento en la palabra. A, a, que, a cuidar el ministerio que Dios me ha dado. ¿ves? Todo tiene su tiempo. Amén. Así que, Salmo capítulo. 147 verso 3. Salmo 147 verso 3 dice, Él sana a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Él los cura de su tristeza. Ve dónde se desaloja la tristeza en el corazón. Por eso es que el corazón es engañoso. Es engañoso. El corazón es engañoso. Ahí se desaloja muchas cosas en el corazón. Entonces, en el Salmo 147, verso 3, él sana a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Entonces, ahorita leímos Salmo capítulo 34, verso 18. Él salva a los quebrantados de espíritu. Es palabra, palabra, palabra. Él salva a los quebrantados de espíritu. En Salmo 34, 18. Ahora, en Salmo 147, 3. Él cura, cura, o sea, sana. Él sana el corazón quebrantado. Entonces, ¿qué me toca hacer? Irme a qué? A orar. Callarme la boca a la gente y irme a orar. Cura, cúrame, cúrame. Quita, quita esta tristeza, cúrame, cúrame, estoy enferma, estoy enferma de tristeza. Pero ¿y cómo tú has vencido? ¿Y cómo tú? Mira que, que tienes que estar llorando. ¿Cómo tú estás pasando? Sí, alegre, tranquila, en paz, sí, porque Porque yo voy por la palabra, porque yo estoy aprendiendo a vivir por la palabra, no por mis instintos, no por, por mis actitudes, no por mi carácter, no por lo que... No, 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 no. No. Y la gente se van a dar cuenta de tu cambio y tú misma también, pero tienes que pagar el precio y ese precio es menguar, menguar, callar, dame menguar, para que Él crezca en mí, para que el Eterno, para que Hashem crezca en mí. Para que el Todopoderoso se deleite en mi vida, sanándome, salvándome, curándome, libertándome. Pero yo tengo que darle, darle el tiempo que lo haga. Aleluya, qué linda es su palabra. Hechos capítulo 3, verso 19. Hechos capítulo 3, verso 19. Pero ustedes deben sentir dolor por sus pecados y apartarse de ellos deben volverse hacia dios para que sus pecados sean borrados entonces sus almas recibirán nuevas fuerzas del señor aquí vemos requisitos aquí vemos aquí vemos claramente requisitos para para que se vaya el dolor para que se vaya el dolor, hay que dejar de pecar. Tenemos que seguir dándole al pecado en vuestras vidas. Gloria a Dios cuando tenemos un mes de victoria. Que lo que nos tienta en ese mes, oh qué lindo, pudimos resistir. Pero llega el otro mes, hay que seguir los ayunos, hay que seguir la oración, hay que seguir el estudio bíblico. En nuestra casa tenemos mucho trabajo espiritual que hacer. En la casa hay que ayunar, hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que alabar a Dios, hay, hay que orar. En el templo es muy importante llegar al templo, llegar al altar, este, servir a la comunidad, servir a nuestros hermanos, ayudar al pastor. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Es triste ver mucha gente que se están dejando de congregar y que porque escucha las predicaciones en YouTube, en Facebook, no. Esto es un beneficio que tenemos. Es un beneficio. ¿eh? Pero en ningún momento este, nosotros podemos pensar que es lo que Dios ha demandado en nuestra vida. No, Dios ha demandado congrégate. Congrégate. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Sea que usted se congregue en su casa con otros hermanos y un pastor, porque no estamos hablando de, de un tal templo de, de cuatro paredes, no. Estamos hablando que haya un líder y que usted se congregue, sea en una casa, sea en un parque, sea en un templo, sea está un río, donde sea. Pero que haya un líder, haya un pastor en ese lugar. Y se predica la palabra de Dios, se cante en himno, se testifique. Ese es el culto, ese es el servicio que hay que darle a Dios, porque lo dice la palabra de Dios. ¿eh? Entonces es muy importante que para nosotros dejar de sentir ese dolor, tenemos que dejar de pecar. Tenemos, dice, apartarnos del pecado. Apartarnos del pecado. ¿Y cómo nos apartamos? Llevando una vida de consagración. La vida de consagración. Ayuno, oración, vigilia. Ahí tú sometes la carne. Se sujeta la carne a obediencia a la palabra de Dios. Pero si yo no conozco la palabra de Dios porque no la estudio, como la carne se va a sujetar a algo que no conoce. Y necesitamos sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Cómprese su Biblia, cómprese su, Biblia, su libro, cómprese su CD, cómprese su buena radio para que esté, cómprese su celular, cómprese su computadora, cómprese todo lo que usted necesite. Amén. Para que entonces usted pueda, este, mientras usted esté haciendo lo que está, en el carro, usted tiene. Puso su música, puso la predicación, puso un buen estudio. Está cocinando, ponga su música, ponga el estudio. Donde quiera que esté, usted mire, ahí. Ahí, mira. Se quedó dormidita. ¿eh? Se quedó dormidita, Chantier. ¿eh? Pero si yo me pongo, ay, que si la nena, no. Aquí, mire, tranquila. Roncando está. Porque es la palabra de Dios. Cuando tú tienes confianza en Dios. Dios te lo deposito, mis hijos. Tú me los diste, son emprestados. El hijo que está rebelde, déjalo quieto. Ore por él. Pero si usted está ahí, mira, perdóname. Mira, te busco. No, no, mira, toma esto. No, tú le estás haciendo un daño a ese muchacho, a esa muchacha. Déjelo traer. Ore por ella y por él. Que Dios lo va a libertar porque tus hijos son prestados. Lo único que nos resta a nosotros hacer es enseñarle el temor a Dios, es enseñarle la palabra. Y cuando tú le enseñas la palabra y esa palabra fue depositada, Dios hace lo que va a hacer con ellos. Amén. Entonces, seguimos el estudio. Es muy importante apartarse del pecado. Debemos devolver hacia Dios para que nuestros pecados sean borrados. ¿Cómo yo borro mis pecados? ¿Cómo yo me libero de mis pecados, de esa práctica, pidiendo perdón, en oración, buscando la presencia de Dios? Y termino con este último texto bíblico. Ezequiel capítulo 18, verso 21, verso 22. Ezequiel capítulo 18, verso 21, verso 22. Pero si el pecador se arrepintiera, de todos los pecados que ha cometido y obedi obediencia todas mis leyes y hiciese lo que es recto y bueno, de seguro vivirá. Él no morirá. Ninguno de los pecados que ha hecho será recordado en contra suya por las cosas buenas y justas que ha hecho vivirá. Ezequiel capítulo 18. Verso 21, verso 22. Aquí vemos claramente, claramente vemos cómo Dios nos está dando una promesa. Vemos la promesa de Dios. O sea, vamos paso por paso. Pero si el pecador se arrepintiera de todos los pecados que ha cometido y obedeciese todas mis leyes y hiciese lo que es recto y bueno. De seguro vivirá. ¿Cómo entonces yo estoy segura que tengo y que voy para la vida eterna? Por el arrepentimiento. Es necesario que todos los días yo me arrepienta. Es necesario que todos los días yo y usted nos arrepintamos. Es necesario que todos los días reconozcamos que pecamos. Usted no puede decir yo no pequé hoy. No, todos los días pecamos. Y si estudio la palabra y la pongo en práctica, entonces me estoy liberando de la práctica de pecado, de hacer lo malo y comienzo a hacer lo bueno. Es muy importante que obedezcamos la ley, las leyes bíblicas, los estatutos, los preceptos, las ordenanzas y los mandamientos dado por Dios a los profetas y a los hombres que Dios usó poderosamente. Entonces no vamos a morir, no vamos a morir. Recuérdate que este, el pecado es una lepra espiritual. Por eso es que ahorita leí, dame ver, mm, ¿dónde es que leí? Ok, en el verso del lunes, en el almanaque, Salmo de hoy Salmo capítulo 51 verso 7 Quita mi pecado con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El hisopo es una planta que usaba en la antigüedad este, y todavía la usan. Este, el sacerdote para cuando estaba los que tenían lepra no era lepra espiritual, era la lepra física. Entonces, este, ellos se miraban esta, esta parte de aquí, esta parte de aquí, y si esta parte de aquí, este, ya no estaba este, de un color amarillo, blanco, seco, entonces, este, cuando le pasaban, primero le pasaban esa hoja de isopo. Cuando le pasaban la hoja de sopo, entonces lo, ellos estaban este, a, afuera de, 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 si era templo o donde ellos estaban, el lugar que estaban, el sacerdote. Estaba en una aldea. Los leprosos tenían que estar fuera de las aldeas. En una parte ahí donde estaban los leprosos. Cuando el sacerdote, aislado de su familia, aislado de todo, él ya pensaba que estaba sano, que estaba sano, se había quitado la envoltura de trapo, entonces volvía nuevamente, no podía ir primeramente al campamento. Tenía que ir rápidamente al sacerdote. Entonces el sacerdote le pasaba esa hoja de sopo le pasaba. Entonces cuando venía y lo volvía a ver, lo dejaba ahí afuera, lo volvía a ver y si ya no estaba amarillo, como blan, blanco manchoso, como, como si fuera un tipo de escama, entonces ya estaba sanado. Entonces ya entonces daba el anuncio, el sacerdote, entonces lo escribían nuevamente y podía volver a la aldea, volvía a poder volver a su familia. Pero aquí en Salmo capítulo 51, verso 7, nos está hablando: quita mi pecado con hisopo. ¿Eh? Entonces, esta hoja, esta hoja vivifica, vivifica claramente la sangre que derramó nuestro Mesías en aquel madero. Porque la sangre de Jesús de Nazaret es la que nos limpia nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente. Nos quita el pecado, todo lo malo que practicamos, todo lo malo que realmente todos los días pecamos. Entonces no morimos, sino venimos a la vida eterna. Ninguno de los pecados que ha hecho será recordado en contra suya. Entonces tienes que entender que el pecado que hiciste ya nuestro Padre Santo no lo, lo trae a memoria. Dice que fueron arrojados en Isaías a lo más profundo de la mar. No se abusa, no se abuso, no vaya de nuevo a lo profundo de la mar a sacar el pecado, porque el enemigo viene a recordarte. Mira lo que hiciste, sí, yo lo hice, pero ya Dios me perdonó, ¿ve? Ahí le diste la palabra, ahí le distes, ahí le diste con la sangre de Cristo. Ya, yo fui limpia. Apártate de mí, Satanás, vete. En el nombre de Jesús y se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tú sabes la palabra de Dios y nada ni nadie. El que venga a hablar de ti tu pecado, mira, yo me acuerdo cuando tú hacías esto, consumías droga, fornicaste, adulteraste, mentiste, robaste, ya Dios, me ya Dios me perdonó ese pecado. ¿Quieres seguir hablándolo? Háblalo, a mí no me importa. Porque yo vivo en paz, porque yo sé que Dios me perdonó y me lavó con la sangre de su único hijo que fue allí dado en aquel madero para salvación para todos nosotros. Amén. Entonces, por las cosas buenas y justas que han hecho, vivirá. Entonces, vivimos, si hacemos las cosas buenas y justas, tenemos vida eterna. Amén. Así que Dios nos siga ayudando y que entendamos en este mes. Que este mes es un mes de humillación, de arrepentimiento. Así que les exhorto, les exhorto a seguir llevando una vida fructífica de, en el espíritu. Amén. Que usted se siga multiplicando. Si oraba una hora, usted siga dos, si se si hacía este medio este un ayuno parcial. Ahora lo voy a hacer completo. Entonces usted siga esforzándose. Para cada día machacar esta carne, para que cada día usted siga menguando y que Dios siga creciendo en nuestras vidas. Amén. Así que la paz del Santo de Israel sea en tu vida. Le damos gracias a Dios por este poderoso estudio. Amén. Así que les exhorto que siga estudiando la palabra, que se siga acercando a Dios, mirando las noticias, mirando las señales, mirando los avisos que estamos viviendo en unos tiempos, unos tiempos peligrosos. Amén. Así que escapemos, escapemos de la gran tribulación. Amén. Hay del que se quede. Hay del que se quede. La iglesia se va al final de la trompeta en abril y cerrar de ojos seremos arrebatados. Amén. Tenga mucho cuidado con lo que escucha, con lo que ve. Tenga mucho cuidado. Sigamos mirando al único al, al autor y consumidor. Que es el Santo. El Santo, el Santo. Amén. Así que sigamos adelante. Solamente en Jesús de Nazaret tenemos vida eterna. Amén. Solamente en Él tenemos redención. Así que seguimos estudiando. Amén. Siga adelante y siempre gracias por sus oraciones. Amén. Así que mi respeto, las quiero mucho. Sigamos orando las unas por las otras. Es nuestra responsabilidad. Amén. Shalom, shalom. Adonai les bendiga. Las quiero mucho. Su hermana en Cristo, Daisy Agudo.